Muy buenas tardes. Preparemos nuestros corazones para el rezo del Ángelus. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que cuantos por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Las intenciones para la misa del día de hoy, 27 de agosto, son en acción de gracias al Cristo Negro, Señor de San Román, por un año más de vida de Jorge Castro, Alma Castellanos, Paulina Novelo, Guillermo Rosado, que cumple 6 años, Máximo Augusto Tash Novelo, que cumple 3 años, familia Rodríguez Pérez, familia Méndez Rico, acción de gracias a la Virgen del Perpetuo Socorro de la familia Reyes Olivares. También pedimos por la salud al Cristo Negro, Señor San Román, por José Francisco, por Anidey Elise Castillo Avilés, Juana Amada Becerra Yam, Emiliano del Jesús Montero Avilés, José Guadalupe, Narciso Acuña Martínez, Jesús Guadalupe Mena, Guadalupe Ortiz Carrillo, Iván García Alavés, Guillermina Luna Rodríguez, Rosario Cañetas Mendicuti, Rosa Imelda Urzay Suárez, Bebé Ander Navarro Carpio, Edgar Acatá, Dante Omaña Díaz, a la Virgen de Guadalupe de Yurem, Asael Castillo Cruz, familia Ruiz Martínez, Adi Góngora, por todas las personas que han sido afectadas por el COVID. También pedimos por las necesidades de todo el personal que labora en los hospitales y centros de salud, por las necesidades a la Virgen de la Asunción de Bedella Campos. Pedimos por el eterno descanso del presbítero próspero Francisco Juchín Sánchez, presbítero Pedro Aguilar Raigosa, presbítero Enrique Pastrana Moreno, por Ricardo Emanuel Medina Apolinar, Cristina Guadalupe Morales Cárdenas, José del Carmen Núñez Góngora, Elías Enrique Rodríguez Pérez, Ángel Humberto Pérez Aranda, Manuel Jesús Sarmiento Villarino, Raúl Ruiz Rosales, Fernando Ayala González, Fausta Lavalle Gutiérrez, Gloria del Rosario Lavalle Gutiérrez, Raquel María Luna Silva, Ricardo Efraín García Escamilla, Carlos Alonso Almeida Fernández, Gregorio Martín Pech, Donaciano Mut Herrera, Leticia de los Ángeles Maldonado, Manuel Jesús Canul Gómez, Landy Marbella Pérez Chacón, Román Cambranis Alonso, Fernando Subieta Centurión, José Jaime Jerónimo García, Concepción Ruiz, Adolfo Córdoba Moguel, José Luis Canaval Salazar, Francisco Pérez Noceda,
Ana Luisa Linares Mut, Jorge Arturo Tinoco Cervera, Alejandro Segui Cisneros, Gaspar Jesús Rivera Cuevas, José Han Chin, Esperanza Jones, Víctor Gerardo Fuentes Améndola, Ana María Olivares Zulub, María del Socorro Yerbes Trejo, Jacinta López Ávila, Lourdes Solís Rodríguez, Manuel Méndez Chin, Ramón Rico, Ricardo Nicolás Trujillo Méndez, María del Carmen Cahuich, Miriam del Socorro Mike Kep, Mario Augusto Cahuich Rosado, Juana María Canepa Cosgaya, Isidro Almeida Pacheco, María del Socorro Ortiz Gámez, Berta María Ortiz Gámez, Alberto Ortiz Gámez, Julio Alfonso Ortiz Gámez, Manuel José Olivares Collí, Fernando Francisco Olivares Collí, María Concepción Collí Chi, Florentino Olivares Cham, Virginia Huicap Medina, Nicolás Reyes López, Idelfonso Zul, Amparo Collí, las ánimas del purgatorio y todos los fieles difuntos. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y reconozcamos que somos pecadores, invoquemos su misericordia. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Hoy celebramos a una grande santa, mamá de San Agustín. Quiero pedir personalmente, y los invito a pedir también conmigo, por todas las mamás que sufren, por los maridos que a veces no corresponden a su amor ni a la fe que ellas tienen, y también por las mamás que sufren por los hijos que están un poco perdidos o descarriados para que puedan encontrar a Dios. Dios nuestro, consuelo de los afligidos, que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica, por la conversión de su hijo Agustín, concédenos por la intercesión de ambos arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Cristo, por voluntad de Dios y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes, a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos, les deseo la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento, porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor.
Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera en un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre, para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo le aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo un día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me siento muy contento de estar con ustedes celebrando esta Eucaristía, primero que nada porque en esta parroquia comenzó mi vida como cristiano. Aquí fui bautizado hace ya un poquito de tiempo. Segundo, me da mucho gusto que después de mucho tiempo de estar haciendo aquí la misa sin gente por la situación de sanidad, ya tenemos a la comunidad. El templo sin gente simplemente como que pierde sentido. Así que ustedes aquí son los que le dan sentido a este edificio tan significativo. También me siento muy contento porque estamos en el contexto de la fiesta al Cristo Negro, Señor de San Román, a quien todos queremos y a quien todos acudimos con mucha confianza para rezarle. Y también providencialmente me ha tocado hoy la misa en la que celebramos la memoria de una grande santa, Santa Mónica, y además, porque es mi día de santo, aunque no está reconocido oficialmente, soy Armando, así que estoy celebrando como 4 o 5 motivos en uno solo, en este día de Santa Mónica. Bueno, la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo nos presenta un texto escatológico. La palabra escatón se refiere a las cosas finales. Al final, ¿qué va a pasar? Dios nos va a juzgar, nos va a pedir cuentas del trabajo que hemos hecho, que Él mismo nos ha encomendado realizar. Dice Jesús en el Evangelio que los discípulos deben velar y orar constantemente porque no saben cuándo va a venir el Señor. Con la pandemia mucha gente se nos ha ido sin esperar morirse, ¿verdad? De repente se enfermaron y de repente ¡pum! Ya no está el que antes era nuestro vecino, nuestro pariente. La muerte llega de repente como el ladrón y te tocó porque te tocó. En el sentido espiritual, Jesús habla también del encuentro con Dios. Dios se va a encontrar contigo cuando Él disponga. Tú debes estar constantemente entrenado para estar dignamente presentable cuando Él llegue a tu vida para juzgarte. Dice luego el ejemplo del papá de familia que está vigilando para que el ladrón no entre a robarle a su casa. Un buen padre de familia está pendiente de los hijos, pero también de lo que le corresponde a los hijos. O sea, su patrimonio familiar es para el hijo. Por eso tiene que cuidar de que el ladrón no venga y se lo lleve. Y por eso, repite Mateo, tiene que estar vigilando, si no se le va a meter el ladrón por el boquete y se va a llevar lo que tenga. Y repite nuevamente Mateo, estén preparados, porque en la hora en que menos lo piensen, va a venir el Mesías, el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Y te va a llamar a cuentas, y si no estás preparado, simplemente no serás admitido al reino de los cielos. Después Mateo habla del servidor fiel y prudente. Uno como ser humano, uno como padre de familia, uno como empleado, uno como maestro, uno como pastor de iglesia, ha recibido una encomienda de la que se espera un buen desempeño, una formalidad, una calidad en el servicio.
les comento eso que me pasó el otro día. Mi coche lo llevé para que me lo repararan. Le dije al mecánico, requiero que me lo entregues tal día. Quedó solemnemente de entregarlo después de tantos días. Resulta que fui y me dijo, ¿sabes qué? Hasta mañana. Digo, se me hace que es una falta de responsabilidad, que si tú juraste hacer lo que me prometiste, ¿por qué no lo tuviste listo a tiempo? Jesús nos pide ser servidores fieles y prudentes, así sea poco lo que se nos ha encomendado, tenemos que cuidar eso poco. ¿Por qué? Porque eso poco no es nuestro, sino que es de Él. Llámese los hijos, llámese un trabajo, llámese una coordinación parroquial, llámese el pastoreo parroquial. Es un servicio que hemos recibido, pero que es de otro y que tenemos que cuidar como si fuera un tesoro. Luego dice Mateo que el servidor que es encontrado cumpliendo su deber es dichoso. ¿Por qué? Porque recibirá en recompensa la administración de todos los bienes de su jefe. En cambio, al servidor malvado, pues le van a dar su merecido, ¿verdad? No se trata de tener miedo, sino de entusiasmarnos para hacer bien lo que debemos de hacer. La primera lectura me gustó mucho cuando decía, casi al final, dice más o menos así, que Dios no se arrepiente de su elección. Dios quiso elegirnos como hijos suyos y Él no se arrepiente. Y nos invita a no arrepentirnos de ser hijos, ni arrepentirnos de haber recibido la encomienda de ser colaboradores, de ser servidores, de ser administradores de los bienes que Él nos ha confiado. La santa que hoy celebramos es una santa muy importante en la antigüedad católica. Es una santa del siglo IV, diría uno, y eso ya pasó de moda. Santa Mónica es un modelo actual a pesar de distar de nosotros 17 siglos. ¿Quién era Santa Mónica? Una típica mamá piadosa, religiosa, que oraba, que hacía penitencia, pero no para sí misma, sino para conseguir de Dios dos cosas: la conversión de su marido y la conversión de su hijo, que luego llegó a ser el grande santo obispo de Hipona en África, San Agustín. La conversión de ambos le costó a Mónica lágrimas. Y San Agustín dice en cierta parte de su grande obra escrita que la sangre de su corazón destilaba en sangre de sus ojos. O sea, que ella se la pasó llorando durante muchos años, confiando en Dios de que el hijo entendería que la vida que llevaba no era la correcta, que no era grata a los ojos de Dios. Uno como sacerdote encuentra tantos casos así, de mamás afligidas por el hijo que no quiere entender que la vida que está llevando no lo va a conducir a nada bueno, ¿verdad? Es una cosa que atormenta a la mamá, al papá, a los hermanos, a todos, y mientras el hijo no entienda que debe de cambiar de rumbo, el sufrimiento se seguirá perpetuando. San Agustín dice que su corazón destilaba en sangre de sus ojos. La sangre del corazón era la sangre de sus ojos, o sea, sus lágrimas pidiendo a Dios por la conversión. Esta Mónica tuvo un marido que era un militar, un funcionario público, que su vida como funcionario pues no era la más correcta, y también fue una cruz para ella. El hijo se asocia a una secta que no era católica. El hijo se junta con una mujer y tiene un hijo que luego se le muere, ¿verdad? Y cuenta la historia que estando ya en un puerto en Italia, al sur, que era un puerto romano muy importante, del cual entraba y salía mucha mercancía, y se dice que tal vez por allá entraron los primeros cristianos idos de Tierra Santa, estaba en un cuarto con una ventana que miraba al mar. Y en ese punto de la vida de Mónica, ya San Agustín había logrado su conversión. Y dice la historia que estaban hablando de temas completamente espirituales. A Mónica no le interesaba ya estar en el mundo porque sabía que su misión había sido cumplida. Su marido se había hecho un cristiano fervoroso y el hijo también había encontrado a Dios y se había convertido en un servidor suyo. Y pocos días después, Mónica muere
y pide que le entierren en ese lugar. El otro hijo quería enterrarlo en África porque ellos eran africanos. Ella dice, no, el cuerpo es lo de menos, entiérrenme aquí. Lo que me importa es que ya cumplí con mi misión. Pienso que una mamá que logra cumplir con su misión como madre, como educadora en la fe del hijo, se ha de sentir muy feliz, ¿verdad? Pero mientras no lo logra, es una crucifixión constante. San Agustín, ya siendo santo, siendo obispo de Hipona en África, escribió un libro muy interesante que les recomiendo que lean. Se llama Las Confesiones. En cierto punto, él cuenta cómo fue el final de la vida de su madre. Y se los quiero leer así, literalmente. Él cita lo que su mamá le dijo antes de despedirse de él, o sea, antes de su muerte. Hijo, por lo que a mí respecta, ya nada me deleita en esta vida. ¿Qué es lo que hago aquí y por qué estoy aún aquí? Lo ignoro, pues no espero ya nada de este mundo. Una sola cosa me hacía desear que mi vida se prolongara por un tiempo, el deseo de verte cristiano, católico, antes de morir. Dios me lo ha concedido con creces, ya que te veo convertido en uno de sus siervos, habiendo renunciado a la felicidad terrena. ¿Qué hago ya en este mundo? Qué palabras tan sabias y tan profundas de la madre que ha cumplido su misión en la tierra, viendo que su hijo se había convertido a Dios. A lo mejor tú que me estás escuchando por la transmisión de internet, o tú que estás aquí en el templo, seas un poco Santa Mónica, ¿verdad? Que estás sufriendo o has sufrido o por tu marido, o por tus hijos, o por algún pariente que simplemente no quiere volver su vista y su corazón a Dios. Yo te invito a que hoy acudas a la intercesión de esta grande santa. Dios te los encomendó como administradora y como servidora. Pídele a Dios que te ayude también a llevarlos hasta Él. Estamos ante esta imagen que es como un imán que nos atrae cada año, que nuestra vida constantemente sea una atracción hacia Él, que no sea una cosa ocasional, anual, aún de vez en cuando, sino que siempre la oración, como la de Mónica, nos lleve a Dios. Mañana celebraremos la fiesta de su hijo, San Agustín, y ya conocerán unos detalles más de su vida. Por lo pronto los invito pues a que acudamos a esta mujer valiente, noble, de fe, piadosa, mujer de oración, esposa, luego viuda y madre, para que las ayude a ustedes a cumplir con la misión que han recibido. Y a los que somos hijos, nos permita llegar a ser un poco San Agustines. Todos somos pecadores, amados por Dios y reconciliados con Dios y perdonados por Dios. Pero todos tenemos que hacer el camino, tanto que hicieron ella como que hizo él, la mamá Mónica y el hijo San Agustín. Los invito a que guardemos un momento de silencio. Acéptase.
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por las ofrendas que te presentamos, Señor, en la conmemoración de Santa Mónica, te rogamos que nos concedas el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna en el eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Román y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua de los lados de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, ojo de Jesús, óyeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos y tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decir también esta oración del comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Cara. Te adoro porque te amo sobre todas estas cosas. Deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en este momento, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno entero a ti. Oh Señor, no permitas que el pecado me separe de ti. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso, que la celebración de este santo sacramento en la festividad de Santa Mónica nos ilumine y nos inflame, de modo que ardamos siempre en santos deseos y abundemos en toda obra buena. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Así sea. Vamos a rezar al Cristo Negro, Señor de San Román, por el fin de la pandemia. Digamos todos, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que has enviado a tu Hijo Jesucristo para la sanación de la humanidad, escucha con amor la oración de tu pueblo campechano y las súplicas que eleva a ti en estos tiempos de pandemia. Oh Dios, Padre nuestro, fortalece la caridad y el espíritu de servicio de quienes cuidan a nuestros hermanos enfermos. Alivia el dolor de los que han perdido la salud y concédeles una pronta recuperación. Y a quienes han fallecido, ábreles las puertas del cielo para gozar de tu presencia. A sus familiares y amigos, dales consuelo y paz. Atiende nuestras súplicas confiadas que te presentamos a través de Jesús, el Cristo Negro, Señor de San Román, y por la intercesión de María, nuestra Madre del Cielo y Reina del Carmelo. Nosotros esperamos y creemos que por ellos tú nos des paz, salud, fe y vida. Amén. Cristo Negro, Señor de San Román, en ti confiamos. Le dirigimos nuestra oración a la Virgen de Guadalupe. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza, que nuestro temor se transforme en alegría, que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad, que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Que pasen buenas tardes todos.